amor se va. Todo he perdido, solo me queda esta triste soledad. Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va. Se me va, mi amor se va. ¿Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos, tus caricias le darás? ¿Dónde estarás?
cualquiera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía una nube gigantesca con mis velas encendidas. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra. Allá muy lejos escucha tu llanto. Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra. Allá muy lejos escucha tu llanto. Pues muy buenos días, ¿cómo están? Te saludamos desde la ciudad de Victorville, California, 7:30 de la mañana en el área de Los Ángeles. ¿Cómo amanecieron? Nos da muchísimo gusto saludarte en esta mañana.
Claro, pues aquí estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio La Bella. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la red. Hoy es 15 de junio del 2016. Claro, y hasta hoy han transcurrido 167 días en lo que va del año y faltan por transcurrir nada más 198 hermosos días y así vamos a finalizar este 2016. Estamos en la semana número 24 y hoy se celebra a San Vito, ¿eh? San Vito. ¡Vámonos, pues! Nos vamos al tráfico en esta mañana. Vamos a ver cómo amaneció en la autopista 15, cómo está fluyendo el tráfico acá en el Alto Desierto y en el resto de, pues ahí en Tijuana, todo lo que está pasando acá en el estado de California, México. Señores, pues muy buenos días. Tengo la dicha de mandarle un saludo cordial a la señora María González, que nos está escuchando y va con dirección a San Bernardino, ¿eh? ¡Vámonos al tráfico, pues! Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en la autopista 15 con dirección al sur. Antes de llegar al Cajón Paz, ahí se encuentra paralizado el tráfico. Recuerde que las velocidades del viento están muy fuertes por esa zona. Bueno, también aquí en el Alto Desierto hay que tener muchísimo cuidado si usted viene o va saliendo. Ahí antes de llegar a la bajada, antes de llegar al 138, por esas curvas hay que tener muchísimo cuidado. Está paralizado el tráfico y está llegando casi ya hasta el 395. Así es que si usted va para San Bernardino, salga, le recomiendo que salga con 10.